Hello, thank you so much for joining our parent webinar. On behalf of the Family and Community Empowerment Department, I welcome you to today's topic, Let's Talk Positive Family Communication. I will kick it off to my lovely co-host Priscilla to introduce herself. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Priscilla. Bienvenidos al tema de hoy, que es la comunicación positiva entre la familia. What we hope to touch on and accomplish with you today are the following objectives. We hope to learn strategies to effectively communicate with your child, learn tips for providing constructive criticism, and learn how to reframe negative statements. El día de hoy aprenderemos sobre estrategias de cómo tener una comunicación positiva y más efectiva con nuestros hijos. Hablaremos sobre tips, consejos de cómo compartir críticas constructivas con nuestros hijos. Y también aprenderemos cómo cambiar esos comentarios negativos a comentarios constructivos y positivos. So let's start here. Communicating with children. It's easy to spend time with your family all day and not make time to talk at all. What gets in the way of communication at home? It's so many different things. Busy with school, busy with work or personal commitments. Talking with your children is one of the most critical skills of healthy parenting. If we start communicating early, and you have a greater chance of successful communication into the teen years. Now, take a moment to think of what kind of things do we say to children outside of telling them about their chores, the reminders about school. What do we say in between? When talking is a part of the daily routine, it becomes easier to deal with difficult subjects as they arise. The next group of slides shares 10 simple rules we hope you can use to open those lines of communication with your children. Es importante tomar en cuenta qué tipo de conversaciones o qué tipo de tiempo estamos pasando con nuestros hijos, porque hay una diferencia entre estar todo el día con nuestros hijos y no tener tiempo de calidad, no tener conversaciones de calidad. Entonces, ¿qué es lo que no nos permite tener esas conversaciones constructivas, de calidad, de positivas? El tener esa comunicación, el platicar con nuestros hijos, es algo muy necesario para tener esa armonía en la casa, pero también hay estudios que sugieren que cuando empezamos en la temprana edad a tener una buena comunicación con nuestros hijos, cuando nuestros hijos crecen y están en la adolescencia, es un poquito más fácil seguir esa comunicación con ellos. Como ustedes sabrán, los años de la adolescencia son un poquito difíciles. Entonces, si desde un principio que ellos son niños pequeños, tenemos esa buena comunicación con ellos, entonces conforme pasen los años, vamos a seguir teniendo esa conexión positiva. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a los niños? Cuando estamos hablando con ellos, ¿hablamos de una manera positiva o de una manera negativa? Si reflexionamos y vemos la rutina diaria, a veces es más fácil fijarnos en las cosas malas porque es más fácil un grito, un regaño y ya. No existe una plática. Entonces, vamos a ver en esta presentación, son 10 reglas simples que podemos usar
para abrir un poquito más ese camino hacia una comunicación mejor con nuestros hijos. So the first one is just to simply listen, listen, listen. To really take the time to allow your child to vent, to express their views, concerns, accomplishments, whatever they want to get off their chest. To really be intentional, to, you know, limit your distractions and just allow them to communicate with them and just listen. La primera regla que tenemos aquí es escuchar. Es importante que cuando nuestros hijos quieren hablar con nosotros, que nosotros estemos presentes, que no haya distracciones con el teléfono, que no haya distracciones con la tele. Vamos a apagar la tele, vamos a dejar el teléfono a un lado y vamos a voltear, vamos a ver a nuestros hijos y vamos a escuchar. Ellos quieren compartir sus cosas. Nosotros tenemos que estar listos para escucharlos y entender qué es lo que nos están compartiendo. Ya sea algo negativo o algo positivo, vamos a escucharlos. Number two, remember there's a power in choice. Making decisions for our kids does not allow them to feel empowered or prepare them to be successful now or in the future. The power of a small choice can go a long way. What are some examples of choices you can offer your child? It could be as simple as mealtime. My kid, who is 8 years old, said, "Mom, can I help you meal plan?" And usually it's so crazy to, you know, plan for the whole week. And I said, "Sure." And I gave her a few choices of what she would like to do for the week. And she felt so valuable and empowered and involved in that decision making. So remember, there is a power in choice. La regla número dos, vamos a recordar que es importante darles opciones a nuestros hijos. De nada les sirve a ellos de que como madre yo esté todo el día dando órdenes, eso no les ayuda a ellos. Ellos no se sienten capaces si yo les estoy dando la orden del día, la orden de la hora, en todo el día. Entonces, el darles opciones les da a ellos esa probadita de poder, les ayuda a ellos a desarrollar habilidades de poder escoger y de poder pensar en qué, cuál es la mejor decisión en este momento. Entonces, algo súper básico puede ser, si yo con mi hija que tiene 4 años, ya mero cumple 5, opciones que yo le puedo dar, ¿verdad? Puede ser, ¿quieres comer esto o quieres comer esto? Entonces ya yo le di las opciones a ella y ya ella tiene ese poder de escoger, yo quiero esto, mami. Y ya así ella se siente orgullosa porque ella tomó la decisión en ese momento. Number three, avoid untrue statements and things set out of anger and frustration. Oftentimes when our feelings and emotions are heightened, we're not thinking from a place of reason. We're just being reactive. So really try to practice a breath when you're feeling frustrated, upset, or angry, and process your emotions before responding to your child. La regla número tres, vamos a dejar las mentiras a un lado, vamos a dejar palabras, comentarios que son negativos y que quizás vienen de,
de dolor y de frustración, vamos a dejar eso a un lado, porque cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, decimos y actuamos de una manera que no me ayuda a mí, no le ayuda a mi hijo, no le ayuda a mi hija, no le ayuda a mi pareja, a las personas que están a mi alrededor. Cuando estamos en ese momento de frustración, vamos a tomar una pausa, vamos a respirar y luego vamos a actuar. Pero es importante recordar que no vamos a decir esas cosas negativas, y menos cuando estamos enojados o frustrados. Number four, be a source of encouragement. You see that cool graphic, that cheerleader, you are your kid's biggest supporter. When your children confide in you, they should feel supported, inspired, and valued rather than guilty or that they are a source of disappointment to you. Again, it's really a matter of putting yourself in your child's shoes. It does not feel good when you have that really harsh spotlight on you. Is it a time to really take a moment to find the positive in the situation and uplift our child and really find that time to celebrate them and for the big wins as well as the small wins? It just does so much good for their self-esteem and confidence when they see their parent or guardian giving them that source of just encouragement and motivation. La regla número cuatro, vamos a ser una fuente de aliento para nuestros hijos. Ya sea algo pequeño, sea algo grande, vamos a celebrar los triunfos de nuestros hijos. Y no es que sea una celebración, así que digan ustedes una fiesta, algo en grande, sino que algo simple como un abrazo o unas palabras de cariño, eso puede ser algo grandísimo para alguien que no está acostumbrado a que su mamá o su papá reaccione de esa manera. Entonces, el recordar que esas celebraciones son importantes en las situaciones tan pequeñas como la calificación de un trimestre, al igual que la graduación de la escuela, porque esas calificaciones buenas ayudaron a que el estudiante se graduara. Entonces, recordar de que vamos a ser esa fuente de aliento para nuestros hijos a través de nuestras acciones y nuestras palabras. Number five, making your conversations a place of comfort, really being intentional about creating that safe space. When there's a problem, issue, or challenge, does your child feel safe or comfortable? And this really puts the light bulb up, especially for our teens when they shut down. And we're just doing our best to just communicate and like have that dialogue. And they're shut down. We're like, why are you not talking to me? Why are you not, you speaking? You know, I'm trying my best, but you're not letting me in. It's time to really think about, does your child, does your teen feel comfortable? Did you really create this space for them to feel confident and that they're going to receive support, even with the very tense, times? So trying to, think about how difficult it was when you were their age. We forget that we were kids once. So taking that moment to think about, what did you need in that time when it was just a tough situation? You needed to feel safe. You needed to feel comfortable. So make your conversations a place of comfort. La regla número cinco, vamos a transformar nuestras conversaciones en un lugar de seguridad, en un lugar de comodidad, que nuestros hijos se sientan seguros, que ellos sepan que pueden platicar con nosotros. Existen momentos que las conversaciones pueden ser difíciles, los temas pueden ser pesados, pero si mi hija no siente que puede hablar conmigo,
y quizás ella va y habla con la persona equivocada, yo como madre, yo no quiero que ella reciba un consejo negativo de alguien que quizás no está en posición de darle un consejo. Entonces es importante que como padres tengamos ese espacio para ellos, que ellos sientan que pueden platicar con nosotros y que nosotros les vamos a dar esa seguridad a ellos. Eso incluye nuestas reacciones, contener nuestras palabras, nuestra cara, asegurarnos de que estamos escuchándolos, y ya cuando es el momento de dar un consejo, entonces que esas palabras no sea un regaño, sino ese consejo que nuestros hijos están buscando. Number 6, avoid the 20 questions routine. This is about that sometimes a matter of that silence to really allow them to, let it breathe and let the conversation flow. And not bombard them with questions, because sometimes we feel like that's aiding in building and developing dialogue, when sometimes it's like it's time to back off. So really avoiding the 20 question routine and asking maybe more open-ended questions with your child. La regla número 6, no vamos a hacer tantas preguntas. Preguntas que quizás pueden hacer sentir mal a nuestros hijos. Entonces, lo que queremos es que nuestros hijos tengan esas conversaciones con nosotros y que no se sientan mal de estar platicando con nosotros. Al contrario, escucharlos, y ya cuando es el momento, entonces quizás hacer un comentario o una pregunta, pero no tomar cargo de la conversación al preguntar. ¿Y qué pasó? ¿Y quién estaba ahí? ¿Y por qué estabas ahí? Y entonces tantas preguntas hacen que nuestros hijos no quieran compartir con nosotros porque no los estamos escuchando. Estamos ya estamos tomando cargo de la conversación, del tema, y no estamos dejando que ellos se expresen y nos digan qué fue lo que pasó. Entonces, escuchar. Number 7, make a point of being the initiator. To be the initiator, this means to learn something about your child and surprise them with your knowledge. You're taking interest in something that they really find, it's important to them or really cool. So for example, your child likes trains. So maybe surprising, like, hey, I know you like trains. Let's check out this virtual tour of the Sacramento, train museum. My kid is getting into anime. And we decided to surprise her with a book so she's able to learn how to draw different anime characters. And she was just so delighted of the surprise. And it's just, think about how that would feel when someone does it for you. It's even more special when you do it for your child. La regla número 7, vamos a ser el iniciador. Vamos a iniciar, vamos a tomar iniciativa. Si yo sé que a mi hija le gustan los dinosaurios, entonces yo voy a tomar la iniciativa de quizás llevarla a un museo donde tienen exhibiciones de fósiles. Voy a comprarle libros que sean sobre los dinosaurios. Así yo le estoy mostrando a ella que la escucho cuando ella comparte sus cosas conmigo, y también la estoy motivando para que siga expresándose. Number 8, take time to share. Put down that phone, turn that TV off. Netflix can wait. Really find that time to connect, to share, and to bond.
We actually, in my family, we have a special Tuesday that we just play board games, and we turn off all technology because usually that just robs us of our time. So we make sure that that one day at that same time, we're making time to just have that special, you know, QT, that quality time. Doing a special hobby together, something new for both of you, maybe a new cooking project, or even taking the time, which is something that I really enjoy doing, to share some of our favorite childhood memories with our daughter. And they're just light up just learning more about you. And it's, and again, it's deepening that relationship with your child. La regla número 8, vamos a tomarnos el tiempo para compartir. Vamos a compartir el tiempo, vamos a compartir historias, vamos a compartir nuestras cosas. Es importante crear esa conexión con nuestros hijos a través de el tiempo que compartimos con ellos, dejando el teléfono a un lado, apagando la tele, como lo habíamos comentado, y haciendo actividades que nos gusten a las dos. No, un buen ejemplo es el quizás tomar una noche para jugar lotería, para jugar algún juego que a los niños les guste, compartir ese tiempo con ellos porque eso los hace sentir a ellos especial. Number 9. Apologize when you are wrong. It's okay to apologize because as parents, we get it wrong sometimes, and it's okay. It is really okay. Admitting that we are human too, and to ask for forgiveness and understanding from our child. It is an excellent way to be a role model to your child and teach them such a valuable lesson that it's okay to make mistakes and that we can talk about it. We can talk our way through them and learn from it together as a family. It's so, so important. La regla número 9, vamos a pedir perdón cuando nos equivocamos, cuando cuando decimos algo equivocado, cuando nos expresamos de una manera que no debimos haberlo hecho de esa forma. Vamos a reflexionar y vamos a pedir perdón. Si yo le dije algo a mi hija y lo dije de una manera que quizás yo la hice sentir mal y no era para tanto, pero yo tal vez en mi estrés y en mi ansiedad, no sé, todo lo que nosotros sentimos, yo dije cosas que de veras la lastimaron. Yo voy a reflexionar y yo voy a pedirle disculpas a mi hija. Le voy a decir, discúlpame, hija, no debí haberte gritado, no debí haberte dicho eso. Por favor, perdóname. El aprender a pedir disculpas, la verdad que nos libera y hace sentir a nuestros hijos que ellos son importantes, porque la realidad de todo es que nuestros hijos son tan valiosos para nosotros que quizás se nos olvida recordarles eso. Y al contrario, usamos palabras negativas para hablar con ellos. Entonces, el recordar de que si yo cometo una ofensa, yo voy a pedir perdón. And now we come to our last one. Hooray! The most important rule of them all is to love on them. I love this picture of mommy and child. They just need you to love on them. Finding time to make those special random acts throughout the day. It's so many ways to show affection. You can be creative or keep it simple with the kiss on the cheek or the forehead. Or, you know, even surprising them with a
surprise I love you posted on their Chromebook before they start school. No matter what, no matter the frustration or the confusion, how upset, when you're able just to hug your child and then to receive that love, there's nothing more clear than that. So love them. La regla número 10, vamos a recordar que tenemos que amar a nuestros hijos, expresar ese amor a través de palabras, de abrazos, de besos, recordarles que nosotros los queremos, que son personas muy importantes para nosotros y que nosotros los valoramos bastante. And those are your 10 simple rules to try. That's your homework. So now we move on to, especially during such a difficult time with this pandemic, ways to build resilience. When you encounter a problem, let your children hear how you make sense of a solution and share your thoughts, your positive thoughts with your children. Vamos a hablar sobre maneras en que vamos a ser resistentes a los cambios y a los momentos difíciles. Aquí tenemos una lista de lo que vamos a intentar en casa con nuestras familias. Y esto incluye platicar sobre nuestras cosas con ellos de manera apropiada. Next. Tell your own stories of overcoming hardships. It's tough, especially during our climate with distance learning. There's so many challenges that our children and us as parents are encountering. So that's a great time to just share. And it's okay for our kids to be frustrated. I mean, that is normal. That's human. So sharing that, something similar maybe that you encountered when you were a kid, to give them some hope and an example to live by and to receive encouragement and motivation from. Vamos a recordar que es importante compartir esos consejos y dar ejemplos. Entonces, si en un momento difícil yo estoy pasando por algo, yo le voy a mostrar a mi hija que yo puedo salir adelante. Entonces yo le estoy demostrando físicamente, verbalmente en mi proceso y estoy compartiendo con ella los momentos difíciles, pero los estoy usando de una manera constructiva para que ella en su momento, en su vida, ella si tiene un momento difícil, ella recuerde que ella puede salir adelante. Next, using stories or videos, movies to inspire. Some examples of some great movies, Karate Kid, Lion King, Mulan, Moana, Aquila and the Bee, Inside Out, Brave, Zootopia, and there's so many more because sometimes it's difficult to show examples of it. And why not use the magic of film to do that? So some great examples, some of my favorite, I'll have to be honest. Usar películas y historias para darles esos ejemplos positivos a nuestros hijos. Por ejemplo, las películas muy populares como Moana y The Lion King tienen historias muy positivas que podemos usar para enseñarles a nuestros hijos lo que son estas trayectorias difíciles, pero que tienen sentido el buscar una solución y la manera en que lo hacen. Give encouragement. What were your thoughts before the pandemic when you lost that soccer game? Help your child catch the helpful and the unhelpful thoughts and try to stick with the helpful ones that are constructive and that can really give them that guide to make
some, you know, healthy choices or, you know, think helpful thoughts. Vamos a aconsejar a nuestros hijos, vamos a a darles esa motivación platicando, ¿verdad? Platicando sobre la situación. Entonces, si es un momento difícil, vamos a platicar qué es lo que estabas pensando cuando estaban perdiendo el juego, qué es lo que tú estabas procesando en tu mente. Y es importante tomar en cuenta cuáles son los comentarios que están compartiendo nuestros hijos con nosotros. Si son pensamientos constructivos, positivos, o si son pensamientos súper negativos y que realmente nosotros decimos, wow, estaba en un lugar muy negativo, muy oscuro. Entonces vamos a tratar de ayudarlos a que se vayan hacia el lado constructivo. A pesar de que quizás era un juego y estaban perdiendo, pueden sentirse mal, pero ¿qué es lo que vamos a hacer para mejorar? Entonces, tener esas conversaciones con ellos a través de palabras y comentarios constructivos y motivarlos a que ellos mejoren. Next, allow your child to make their own attempts to solve problems before you intervene. Just giving them the opportunity to navigate the situation, to go into that handy toolbox that you instilled in them to make their decisions. I think that is the best way for us to support them on the side and allow them to take ownership of their decisions and then offer that feedback and support along the way. Vamos a darles la oportunidad a nuestros hijos de intentar resolver sus problemas antes de actuar como mamá o papá que somos. Esto les ayuda a ellos a pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? Y ya que ellos están tomando esa iniciativa o están tomando pasos para resolver su problema, entonces nosotros podemos guiarlos, porque de esta forma ellos van a aprender a cómo mejorar o solucionar sus asuntos conforme vayan creciendo. Introduce your child to new activities that they can master. Again, things like now could be, you know, some really cool, like maybe learning an introduction to a new language, things you can do inside the home, a simple dance routine, an exercise routine, a cooking or arts and craft project to really build up their confidence and self-esteem. It's really cool to give them the opportunity to, again, to really flex on their confidence and feel good about themselves and provide them that encouragement and celebrate when they, you know, get it right and master that particular skill. Vamos a darles la oportunidad a nuestros hijos de participar en actividades nuevas que ellos, con práctica pueden, realmente, ser expertos. Entonces, cosas como el deporte, la música, la cocina, dependiendo en qué es lo que a ellos les gusta hacer. Si a mi hija le gusta el deporte y yo veo que le gusta jugar el baloncesto, entonces yo le voy a dar la oportunidad a ella de apoyarla metiéndola en un equipo, llevándola a sus prácticas, ayudándola para que ella sea una experta en eso y ella se sienta orgullosa de su progreso, porque con las prácticas y con la motivación, ella puede darse esa misma motivación a ella y demostrarse a ella misma que ella puede salir adelante con lo que ella se proponga.
Stress that good study habits will result in success in school, which is so very true. Reviewing the day when your child gets done with their distance learning, discussing what they may have felt, be it positive or negative, if they faced any challenges or triumphs. One thing that I do with my daughter is let's talk about the glows and grows of today. What was something that really stressed you or challenged you? You found, what did you find difficult? And what was something that you were good at and made you feel really good? Did you take the lead in, you know, the conversation in your Zoom breakout today? Did you remind your class to, you know, lunch was coming up? Whatever makes seem really cool or positive is really important, again, to strengthen and have that communication with your child. Recordarles y motivar a nuestros hijos a que es importante tener buenos hábitos de estudio, ya que esto resulta en algo positivo en lo académico. Una manera muy sencilla, pero también importante de promover esto es preguntándoles a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gustó del día de hoy? ¿Qué fue lo que te hizo sentir bien en tu día en la escuela? Un buen ejemplo es esto de la educación a distancia, y un ejemplo que Kia compartió, ¿verdad? Como con su hija que está en la escuela primaria, es quizás si ella se sintió bien en platicar y ser líder en la conversación durante su clase virtual. Entonces, esto es algo bastante diferente y algo nuevo para nuestros hijos. Entonces, el hecho de que ellos estén compartiendo a través de esta plataforma, pues los hace sentir como que cumplieron algo, hicieron algo grande y de provecho. Y la realidad es que sí, sí lo hicieron. And last, show confidence in your child by noticing small improvements and pointing out developing skills. And I think that one explains itself. Vamos, vamos a repasar la última, y esta la verdad que es bastante importante. Vamos a demostrar esa confianza que tenemos en nuestros hijos al decirles que nos damos cuenta de sus logros, por muy pequeños que sean, y compartiendo con ellos sus ganancias, sus logros académicos, y también pues por qué no los logros en casa. Esto para ellos es algo que los motiva y les ayuda a subir su autoestima. And now I think this is close to the conclusion to our presentation, the last thing we want to touch on, which is about reframing criticism. Criticism is defined as the expression of disapproval of someone or something based on perceived faults or mistakes. No one likes to be criticized. And sometimes as parents, we do criticize our children. So it's a matter of taking that moment and remembering how it felt to be in your child's shoes, or as a child when you received criticism. It wasn't very constructive. You didn't leave feeling very good or with tools or skills to do better, whatever the source of the criticism, you know, wherever it came from. So here's some tips that we hope that can help you in reframing it and making it more of a helpful way to support and communicate, you know, with your child when there's an issue or a challenge. And I'll pause there and throw it to Priscilla. Es importante
entre todo lo que estamos platicando, ¿verdad? Todo es importante y son muchas cosas, pero el tomar en cuenta que las críticas son son muy malas cuando las usamos constantemente y las usamos como manera de hacer sentir mal a alguna persona y pues más a nuestros hijos, porque como madre, si yo constantemente estoy criticando a mi hija, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo que que yo no apruebo de lo que ella está haciendo, que ella no está haciendo bien las cosas, que no es suficiente lo que está haciendo. Entonces tenemos que recordar que las críticas causan mucho daño. Entonces, aquí lo que tenemos, la definición, ¿verdad? Una crítica es una expresión de desaprobación hacia alguien o, en este caso, a nuestros hijos, basado en algo que quizás hicieron que no estuvo bien o hicieron o dijeron algo que no estaba bien. Entonces, el recordar de que vamos a practicar cómo podemos a voltear estas críticas para que sean críticas constructivas. So number one, you want to acknowledge the criticism, the expression of disapproval. And then you want to reframe it by restating it in a more supportive and positive light. So we're still able to obtain the same outcome and your child feel empowered and supported. And then number three, help them learn from their mistakes. The example given here is, say your child forgot to submit a homework assignment. And the criticism could be, you are so careless. You can't keep track of anything. Now to a child who may have a struggle, maybe they had a hard day and maybe they were just so preoccupied that they forgot with the honest intention of submitting it, but you know, we just know it didn't get submitted. So to take that moment to process and to breathe and to reframe, acknowledge you must have been very preoccupied today with school. Reframe, turning in your homework is so important to do. And then the learning, let's work together and figure out a plan to make sure you submit your homework assignments on time before bedtime. Notice we still got the same outcome. We still were able to address the issue and work together with our child to arrive at a better outcome, to resolve that problem, get that homework turned in, but with love and support. ¿Cómo vamos a transformar estas críticas para que sean, como les mencionaba, críticas constructivas, que sea algo que nuestros hijos puedan aprender y que también nosotros podamos aprender? Entonces, lo primero va a ser reconocer la crítica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se está diciendo? Reconocerla. Y vamos replantearla, vamos a reconstruirla, al decirla de una manera positiva. Entonces, la crítica la vamos a reconstruir y la vamos a transformar en algo positivo. Y la parte número tres es, vamos a ayudar a nuestros hijos que aprendan de sus de cualquier error que hayan cometido. Entonces, si yo tengo que decirle a mi hija, llamarle la atención, entonces yo no la voy a criticar. Entonces, el ejemplo es aquí, a mi hija se le olvidó entregar la tarea. Entonces, la crítica, el comentario negativo es, eres una olvidadiza, siempre se te olvida, no, siempre haces lo mismo, siempre es lo mismo contigo. Entonces, eso es algo que daña a nuestros hijos. Y yo sé que muchos padres quizás crecieron con esos comentarios. Entonces, al practicar la manera de reconstruir esa crítica, vamos a decir, vamos a reconocer. Entonces, quizás, hija, el día de hoy estabas muy ocupada, que quizás se te olvidó entregar tu tarea.
vamos a reconstruirla al decir, es muy importante que entregues tu tarea a tiempo. Tiene un propósito, ¿verdad? El entregar la tarea a tiempo. Y vamos a asegurarnos de que vamos a aprender de esto. Entonces, hija, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para apoyarte? ¿Y qué podemos hacer juntas para tener un plan y asegurarnos de que entregues tus tareas a tiempo? Entonces, ella sabe que yo la estoy apoyando a ella. Y yo como madre estoy asegurando de que mi hija sabe que puede venir conmigo si tiene alguna preocupación o algún problema con la tarea. So that is the conclusion of Let's Talk Positive Family Communication. We hope you found some of the tips we shared helpful and put them into practice. Before we conclude and share with you our contact information, we wanted to let you know about some incredible resources that SCUSD has for students and families. We have this wonderful virtual calming room, which is a place for students and families to find healing tools and strategies for managing emotions and feelings, and a lot of great resources you will find right there at that link. Is something that I use on a regular. I do encourage you to just check it out with your student. Next, student support services and foster youth staff are here to support you and your family during this stressful time. So please don't hesitate. If you need a listening ear or support with resources, you have questions, please check with your main office, your teacher, or if you know that your site has a student support center, please reach out to them. They have some wonderful folks that are there to help you out. Or you can contact the SCUSD Connect Center, and the information is there. And all of this can be found on the website as well. If you are a resource parent, please reach out to our foster youth services. And we also have other resources outside of our district for you to check out. And the links are provided right there for you. Con eso concluimos nuestra presentación sobre la comunicación positiva en casa. Aquí tenemos información sobre diferentes programas y recursos para ustedes y para sus hijos, para sus hijas. Un programa muy, muy bonito que todos pueden usar en casa es el Calming Room. Este es un cuarto, una clase virtual que está disponible a través de nuestro distrito y tiene diferentes actividades para nuestros hijos y también para nosotros. Entonces, los invito que vayan, lo exploren y de veras que tomen ventaja de las diferentes actividades que están disponibles ahí, especialmente en estos momentos que vivimos, que no podemos salir como antes lo hacíamos, quizás al zoológico o algún parque. Aquí en su pantalla tienen la información. También si necesitan algún tipo de apoyo, alguna información, los centros de apoyo para los estudiantes están disponibles, estamos disponibles para atenderlos. El número está en la pantalla. Está la información del compañero Daniel Cisneros, que está en el centro del distrito, también con información sobre aseguranzas, sobre programas para nuestros hijos, de salud mental, de diferentes apoyos. Su número está aquí también en la parte central donde ustedes pueden encontrar también la información de los apoyos que tenemos para los muchachos que son de parte del foster care. Entonces, aquí tienen muchísima información para cualquier asunto que ustedes tengan. Igual nosotros estamos aquí para apoyarlos.
So, Priscilla and I would like to leave you with some motivation. Here we are being the example for you. And as parents, we know that it's tough, especially during this pandemic. And we just want to just celebrate you and applaud you for all that you do for our kiddos. And to remember, there's no such thing as a perfect parent. So just be a real one. Continue to love, love, love on your babies. Give them hugs, give them kisses, because I can tell you, especially now, that's what we need and that's what they need. Recuerden que no existe el padre o la madre perfecta, solo existimos padres y madres reales. Entonces eso indica que no todo tiene que ser perfecto. Lo único que pedimos es que las intenciones sean buenas y que apoyen a sus hijos y apoyen a sus familias. Muchas gracias por acompañarnos, Kia. I'm just giving thanks to everybody for tuning in, and we will keep everybody posted on our next presentation. We appreciate you. Thank you so much. There's our information. It was our pleasure to present to you about positive family communication. Thank you so much. Take care.